chiflomete, amiga mía. Mira toda la gente que está llegando. O sea, si San Pedro era famoso antes, imagínate ahora. El mundo entero va a estar pendiente de nosotros. ¡Pah! Así parece. ¿No te emociona, Cookie? En una de esas, ahora vamos a conocer quiénes somos realmente, de dónde venimos, nuestros antepasados, ¡todo! No puedo creer que te duermas en un momento así. ¡Cookie! ¡Uy! O te callas, o te vas esta noche caminando a Chajnantor. ¡Ah, ya bueno! ¡Bueno! Siempre con las amenazas. O te callas, o te dejo, o te suelto, o te... ¡Igor! ¡Ok, ok! Ya entendí el concepto. ¡Silencio! ¡Menos mal! ¿Viste, Walala? Ya está todo listo para inaugurar Alma. Hola, lagartija. Ah, ¿por eso es todo este revoltijo de gente? Pero claro, tú mejor que nadie deberías saberlo. ¿No está tu papá allá arriba? Sí, es que él no me cuenta mucho. Dice que es una misión de Estado. ¡Qué simpático! En todo caso, tan alejado no está porque Chile va a ser el centro del universo. ¡Lo mismo digo yo! ¡Y eso que no soy ni arqueólogo, ni astrónomo, ni nada! Bacán. ¡Qué mal! Eso significa que me voy a volver a Santiago antes de lo que pensaba. ¡Walala! ¡Walala! ¡Espera! ¡Te andaba buscando! ¿Supiste lo de la inauguración de Alma? Sí, ya me contaron. ¡Oye! Se me ocurrió una idea genial. Si tú lo dices... Podríamos aprovechar la cantidad de gente que hay y hacer paseos. ¿Paseos? ¡Sí! ¡Y cobramos! Me tincó que iba a decir eso. Mi papá ya me prestó los caballos. ¡Genial! Pero deberíamos hacer algo para promocionarlo. ¿Tú crees? Yo había pensado hablar con la gente y contarle. No, tenemos que hacer algo más bacán. ¡Ya sé! ¡Dibujemos flyers! ¿Flyers? ¿Qué es eso? ¡Bien! Ahora yo te voy a enseñar algo. Ven, vamos a mi casa. Por fin este computador nos va a servir para algo. Esto va a quedar genial. Ya vas a ver. Ahora te voy a enseñar a hacer un flyer. ¿Y qué significa flyer? No sé, pero debe ser algo relacionado con el vuelo. Como todos terminan en el piso, o se los lleva el viento. ¿Y estás seguro que esto sirve? Obvio. ¡Esto la lleva! Tenemos que esperar a que nos llamen. ¡Yuhu! ¡Ojalá eso sea luego! ¿Que los llamen para qué? ¿En qué andan ustedes dos? Y yo podría acompañarlos si se trata de algo divertido y... Bueno, nunca al tiro, pero... ¿Qué onda? ¿Tienes visitas? No, pana. ¡Ya era hora que llegara, Walala! ¡Tenemos mucho que hacer! Yo salí un rato y... ¿Qué haces? ¡Empaco! ¡Nos vamos esta noche a Santiago! ¿Pero cómo tan luego? Tú no me dijiste nada y... ¿Y la inauguración de Alma? ¡No nos corresponde estar ahí, Walala! ¡Nuestra misión en San Pedro ha terminado! ¿Qué onda? ¿Tanto rato estuve dormido? ¿Y a qué hora sería nuestra partida, Santiago? ¡Apenas tengamos el auto cargado! ¡No! ¡No! ¡No me hagas cosquillas! ¡No! No
pensé que se iba a ir tan pronto. ¿No estarás pensando montar una alpaca de nuevo, Almendrita? No, abuelo. No tengo ganas de hacer nada. Parece que todo finalmente se cumple. Sí, y justo cuando uno menos se lo espera. Disculpen. Almendra, yo... ¿Niños? ¿Hay alguien al teléfono que pregunta por Gualala y Almendra asociados? ¡Ah! ¡Un cliente! ¡Bacán! ¡Bah! Todavía hay tiempo para todo, pues. ¿Pero y tú? ¿Vas a alcanzar a ir? ¡De más! Tu abuelo tiene razón. Hay tiempo para todo. ¡Hello, gringa! ¡Bienvenida a San Pedro de Atacama! San Pedro está rodeado de little pueblos que les llaman Ayus. Son muy antiguos, pre-hispanian. Y hacia allá está el salar. Un salar big, big, que se forma porque las aguas, waters, que vienen de la cordillera, de los ríos y de abajo de la tierra, no tienen por dónde salir. Entonces se evaporan y queda la pura sal. No te rías, si esto es serio. ¿Y desde cuándo tú sabes tanto de San Pedro? Va, yo sé, po. Y por ese otro lado está el Valle de la Muerte, un lugar que esconde increíbles secretos. Te juro que sí, realmente no es urgente. ¿Ya se van? ¿Me podrías ayudar a demorarlos un poco? Tú sabes que no va a servir de mucho, ¿no? Por lo menos que se queden esta noche, ¡porfa! Está bien. Tengo una idea. Gualala iba hablándoselo todo. Deben haber sido muy buenos guías entonces. Sí, y Gualala hasta le hablaba en inglés a veces. Nunca tanto, si sí, unas palabras nomás. Igual, mamá, fue súper entretenido. Sí, uno se podría dedicar a eso acá, ganaría N plata. Bueno, es por eso que muchos lo hacen. Sí, en realidad ya debe haber N. Pero podemos ir también mañana, aprovechando que... Ah, no. No, no creo que se pueda. ¿Por qué no? Buenas tardes. Mi hijo anda por aquí. Sí, claro, pase. No, muchas gracias, señora Lola. Es que nos tenemos que ir. ¿Se van? ¿A dónde? De vuelta a Santiago esta noche. Bueno, me tengo que ir. Sí. Siento mucho no poder quedarme para el ritual de Chagnantor. No te preocupes, hijo. Gracias por todo. No hay por qué, Gualala. Despídame del tío Matt. Sí, debe estar en Alma ahora. ¡Vamos, soldado! ¿Qué significa esto? ¡No lo puedo creer! La primera estrella pide un deseo, pide un deseo. Te apuesto que estás pidiendo un deseo. ¡Gualala! No podía perderme el rito wacky de un chamán, ¿no? ¿Y tu papá? Parece que tuvo que hacerle unos pequeños arreglos al auto. ¡Me alegro mucho! ¡Gracias! ¿Para qué están los amigos? ¡Wow! Los sonidos del universo. ¡Ah!